Hola a todos y bienvenidos a una segunda entrega de Kamikazes del Cine. ¿Y de qué va Kamikazes del Cine? Voy a dejar un tiempecito más para los seguidores de Telecinco. De cine, efectivamente. A espabilarse. Hoy hablamos de... de censura. Como mi camiseta. Concretamente hablamos del código Hays. ¿Y qué es el código Hays? Bueno, pues Hays que explicarlo. Lo ha colado. Voy a necesitar un café. Cada vez que hago un chiste malo en algún lugar del mundo, muere un guionista. Y su gatito. Hollywood, 1934. El líder republicano William H. Hays. ¿Os suena el apellido? Tiempo extra para los de Telecinco. Exacto, el del código. Pues está Hays el hombre un poquito preocupado, ¿no? Porque en el cine solo se ven tetas, tacos y guarradas. Mira, como en Telecinco. Hays está acongojado porque cree que las pelis han de ser un ejemplo moral para el ciudadano, ¿no? Así que el tipo crea, poca broma, el primer código de censura de la historia del cine. Gracias, Hays. Gracias, tío. No sé qué haríamos sin moralistas cabronazos como tú. Qué perdidos estaríamos. El ojo del enemigo avanza. Al loro, ¿eh? Que el código Hays estuvo vigente desde los años 30 hasta 1967, casi los años 70. Mirad, ¿sabéis qué es esto? Yo, que soy un friki, y cuando estoy en el lavabo, en lugar de leerme las etiquetas de los champús, que las he estudiado tanto que ya me han convalidado el B1 de portugués, pues me leo el código Hays. Así lo puedo utilizar para lo que mejor sirve, que aparte de echarse unas risas, es limpiarse el culo. I don't know. Pues voy a leer algunos puntos del código Hays porque quiero llegar a demostrar una tesis. Sí, amigos, aquí en Kamikazes de Cine, además de decir gilmemeces y muchas, también elaboramos intrincadas tesis y teorías. Sorpréndame con su perspicacia. ¿Por qué? Porque tengo estudios. Por ejemplo, tengo un título de mecanografía. A mi madre le encanta. Lo que yo quiero demostrar es que el señor Hays estaba más desviado que un test de puntería de Leticia Sabater. Tenía problemas en el coco, realmente, ese hombre, ¿eh? Pero hagamos como Jack el Destripador, vayamos por partes. Os he seleccionado alguno de los puntos más interesantes, con más jugo, del código Hays, porque si no esto se hace muy largo y seguro que tenéis algo más importante que hacer en internet, como masturbaros, actualizar el Facebook o masturbaros. Primera sección, crímenes, sobre el asesinato. La técnica del asesinato deberá ser presentada de manera de no suscitar imitación. Yo imagino que esto es el inicio del archiconocido Niños, no intentéis esto en casa. Bien, tiene mucha lógica, muchísima lógica. Si hay un asesinato, pero no enseñamos la técnica, estamos jodiendo al asesino. Hola, no, mire, que venía a asesinarle. ¡Ah, qué bien! Adelante, pase, pase. ¿Y cómo va a ser? ¿Pedrada en la cabeza? ¿Garrote vil? ¿Puñetazo de la grulla sobre la flor de loto? No, mire, es que no me sé la técnica. Ya si eso ya vuelvo a partir de los años 70, que sepa cómo va esto del sable láser y tal. Hay que hacer bien las cosas. Las técnicas del robo o de la perforación de cofres Ford y el dinamitado de trenes, minas y edificios no deben ser detalladas. Claro que sí, yo aquí estoy de acuerdo. Lucky Luke ha hecho mucho daño en los niños. Los niños, en lugar de estar dinamitando trenes y perforando cofres Ford, deberían estar inyectándose jaco o siendo tronistas de mujeres y hombres y viceversa. O viendo el programa, yo creo que igual las dos cosas también son compatibles. Lo tiene controlado. Hay muchos más puntos sobre el crimen, pero voy a saltar directamente a lo jugoso, a la sexualidad. El adulterio y todo comportamiento sexual ilícito, a veces necesarios para la intriga, no deben ser objeto de una demostración demasiado precisa ni ser justificados o presentados bajo un aspecto atractivo. ¡Claro que sí! Es mucho mejor hacerlo desagradable, ¿no? Un gambán con Carmen de Mairena. Soy una mujer madura. No puedo tener coño una cerradura.
Bueno, vamos a lo que Hays llama escenas de pasión, que supongo yo que es un eufemismo que él usa para no decir... Bueno, Matt Simpson lo llamaría escenas de arrumacos. Atención. En general, el tema de la pasión, que parece que obsesiona mucho al tal Hays, debe ser abordado de manera de no despertar emociones viles o grosera seducción. Dos puntos. La violación. Hay que ser románticos. Yo creo que el señor Hays se piensa que escenas cariñosas nos van a volver a todos potenciales violadores. No sé si eso me preocupa más o el hecho de que lo llame, de que llame a la violación grosera seducción. Oiga, me han violado. No, señorita. Permítame corregirla. A usted lo que le han hecho es seducirla groseramente. ¿Eh? Las cosas por su nombre. Hasta a mí me parece cruel. La vulgaridad. Abordando temas groseros, repugnantes y desagradables, pero no necesariamente malos, se deberá atender a las exigencias del buen gusto y se respetará la sensibilidad del espectador. Vamos a ver. ¿Cómo que temas groseros, repugnantes, desagradables, pero no necesariamente malos? Bueno, creo que tenías la mente un poquito sucia, ¿eh, Hays? Tú eras un poco viciosillo. Blasfemias. El código de producción no dará consentimiento al empleo en un film de ninguna de las palabras de la lista siguiente que no es exhaustiva. Dios, Señor, Jesús, Cristo, empleado con irreverencia. Mierda, quilombo, jodido, jodedor, caliente, referido a una mujer. Claro que sí, los hombres no nos ponemos calientes. Virgen, puta, mariquita, cornudo, hijo de puta, metido, chistes de váteres. Historietas de viajantes, de comercio y de hijas de granjero, lo más lógico. Condenado o infierno, salvo cuando estas dos últimas palabras son indispensables y necesarias a la representación en un contexto histórico correcto, en una escena o un diálogo fundamentado sobre un hecho histórico, folclórico o a raíz de una cita bíblica. En su contexto, en una cita literaria y a condición de que no se haga ningún empleo de esas palabras que no sea conforme al buen gusto o comprensible. El vestuario. Aquí hay normas para todo. El desnudo completo no se admite en ningún caso. Bueno, esto era de esperar. Esta prohibición alcanza, atención, al desnudo de hecho, al desnudo en siluetas y a toda visión licenciosa de una persona desnuda a la vista de otros personajes del film. Se prohíbe igualmente mostrar los órganos genitales de los niños, comprendidos los de los recién nacidos. Hays, tío, tienes un problema, ¿eh? Yo de ti me lo haría mirar. ¿Qué te parece? ¿Ayudamos a este hombre? Los órganos genitales, esto sigue, los órganos genitales del hombre no se deben delatar bajo un ropaje de bolsas o de pliegues sugestivos. Si un tema histórico exige un pantalón ajustado, la forma característica de los órganos genitales debe ser suprimida en la medida de lo posible. ¿Habla de castrar a Errol Flynn? Los órganos genitales de la mujer no deben delatarse bajo un tul, que está muy de moda el tul, seguro que en la época también, ni en sombras ni como un surco. Vamos, el famoso camel toe. Si el código Hays se pusiera en vigor hoy en día, este sería el patrocinador. Desde aquí huelo tu coño. Toda alusión al sistema capilar, incluidas las axilas, está prohibida. O sea, que además de pensar que todos los hombres somos unos psicópatas en potencia y de sentirse atraído por los genitales de los niños, también te pone un buen matojo, un pelocho bien formoso, una pelambrera sobaquera tipo Pantén. Bueno, yo solo os digo que un sueño erótico del señor Hays incluye, seguro, a Frida Kahlo, Portugal y el bebé de Chihuahua. Las escenas de quitarse las ropas deben evitarse si no son indispensables para la trama. Claro, si son indispensables, entonces sí, entonces venga, Sodoma y Gomorra. No está permitido para los hombres quitarse el pantalón, pero si el argumento lo exige, se los puede ver con los pantalones ya bajados. Con dos cojones. Su ética es una gran mentira. Las exhibiciones están prohibidas. El ombligo también.
Ah, por el amor de Dios. Viciosillo. ¿Que el ombligo? ¿Que no te pone a ti, tío? ¿Que debes tener deseo sexual hasta por una merluza congelada? La religión. Claro, porque esto ponerlo en el apartado de blasfemias quedaba demasiado mainstream. Los ministros del culto en sus funciones de ministros del culto no serán mostrados nunca bajo aspecto cómico o crapuloso. Me gusta esta palabra, crapuloso. Voy a empezar a utilizarla en todas partes. Es usted un crapuloso. Póngame un crapuloso con leche. Los decorados. Este tío tenía leyes para todo. El buen gusto y la delicadeza deben regir la utilización de los dormitorios. Evitar dar demasiada importancia a la cama. Ya empieza a entrar en materia. Es preferible que las parejas casadas duerman en camas separadas. Claro que sí, tío. Si es imposible evitar la cama común, no se permitirá bajo ningún concepto mostrar a la pareja en la cama al mismo tiempo. Jais, Jais, ven, ven Jais. ¿Quieres que te cuente un secreto? Los matrimonios follan. Que alguien avise a mi esposa. Sí, tío, tus padres también. Aunque en vista del éxito, igual lo hicieron fumados de crack. Y también te voy a decir que cuentan los trovadores, dice la leyenda, que las camas han venido siendo usadas a través de los tiempos inmemoriales para algo así que se conoce como dormir, tío, dormir. También se duerme en una cama. Confía en mí. Me voy a saltar medio código Hays y voy a ir directamente a lo que él llama temas reprobables. Yo lo llamo de otra manera. Yo le llamo cosas que al señor Hays le ponen como una moto, le pone muy, 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 muy cachondo y por eso lo quiere controlar él, porque cree el ladrón que todos son de su condición. 1. El ahorcamiento o la electrocutación. 2. El estrangulamiento. O si no, que se lo pregunten a David Carradine. Otro. La marca con fuego de animales y hombres. Esto es lo de los westerns, ¿no? Lo de estampar a una vaca con un hierro candente. Eso le excita. Las operaciones quirúrgicas. Toda visión de un bisturí o una aguja hipodérmica que penetra en la piel. ¿En serio, Jaez, tío? ¿En serio? O sea, según tú, las dos series más perniciosas y más indecentes de la historia de las series en España son Farmacia de Guardia y Médico de Familia. La brutalidad y lo macabro. Toda alusión a la cópula de un hombre y un cadáver está prohibida. Y si se muestra a una muerta, evitar darle un aire seductor. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Pero vamos a ver, Hays. ¿A ti qué te pone, tío? ¿Qué tipo de infancia ha tenido este hombre? ¿Qué tipo de adolescencia? ¿Pelándosela como un mono en la morgue del pueblo? No, tío. No. Vean el tamaño del maletero. Se podrían meter 3 cadáveres. Bueno, el código Hays es mucho, mucho más extenso. Yo os invito a que lo busquéis por internet y lo leáis entero porque es real y ninguno de los puntos tiene desperdicio, ahora eso sí. Igual debéis tener al lado el cubo para potar. Yo si me encontrara este hombre por la calle, que debe estar ya muerto, espero que no de una forma atractiva y sugerente, yo le regalaría un complemento para la cara, que se me ocurre después de leer todo este código. Algo como esto. Bueno, pues hasta aquí el código Hays. Muchas gracias, kamikazes. En la próxima entrega prometo tener más a mano la pistola de los chistes malos. Y ahora, pues, suscribiros al canal, me gustead, comentad, no sé, compartir como si no hubiera un mañana. Y solo me queda enviar un saludito al señor Hays y a todos esos censores que muchas veces están más enfermos que aquello de lo que nos quieren proteger. Hasta luego, kamikazes.